Hello, good evening. How are you today? Hello, fine. Okay, good. Thank you, that's great. Okay, today we are going to finish our first week in your basic two model. So we are going just to make a review on how we have been studying this week. And if you remember, yesterday we were talking about sequencing and events, okay? Talking about the daily routine. So that's what we did yesterday, okay? Lo voy a poner a todos en mute para poder escuchar un poquito con la introducción de la clase antes de participar en grupo, okay? Yesterday we talked about your schedule. Si recuerdan, ayer hablamos acerca de las rutinas, ¿verdad? Schedule es como su horario, ¿verdad? Su itinerario, okay? So, in the platform, you have this video that says, what's your schedule like? ¿Cómo es tu rutina? Este like es cómo, ¿a qué se parece, verdad? También funciona como verbo gustar, pero en este caso es cómo es, ¿verdad? O a qué se parece. Ok, after you listen to that video, you will be able to answer the 1.13 knowledge check that says, read the article, then the number, the activities in each person's schedule. Select from 1 to 5. Entonces usted va a escuchar, va a leer el artículo y luego tiene que ordenar, ¿verdad? Cada imagen, ¿verdad? Nombrar las actividades, numerar las actividades que hace cada persona from 1 to 5. Si ustedes se fijan, ahí estamos ya utilizando la regla del presente simple que hicimos énfasis en esta semana, that you have to add the letter S when you're talking about she or he or it. For example, she goes to class, she takes the bus, she works, she studies, she gets up, okay? So, in here says Joshua Burns. He has a breakfast. Entonces, ahí usted tiene que escoger cuál si he has a breakfast es la primera opción o la segunda o la tercera, ¿verdad? O la quinta. He starts work, ¿verdad? Esa tiene que usted poner la secuencia, el orden en que hace las cosas, ¿verdad? Primero hace una cosa, luego hace la otra, luego la otra. Then he eats dinner, cena. He gets up, se levanta, ¿verdad? Por ejemplo, no tiene sentido que le pongamos uno a he eats dinner, for example, and then two to he gets up. No tiene sentido, ¿verdad? Porque primero se levanta, primero que todo se levanta y después hace todo lo demás. ¿Ok? He goes for a run, va a correr. ¿Ok? So you need to read first the article. Tiene que leer primero el artículo para ver la secuencia de las actividades que Joshua Burns hace, ¿verdad? Y aquí tenemos el ejemplo de esta chica Brittany Davids. Entonces aquí el orden de ella es que primero she gets up, then she takes the bus, then she goes to class, then she works, and then she studies. Okay, that's the order for her. Ese es el orden de ella. But the exercise consists is that you need to listen. Tienen que escuchar y tienen que leer, ¿verdad? El artículo para poder seleccionar el orden que corresponde. Then Maya Black, your next person is Maya Black. Es lo mismo para esta persona que se llama Maya Black. No va a tocar nada ahí tampoco. She has dinner, she finishes work, she goes to bed, she goes to work, she goes home, okay? And then when you have the two choices completed, the two person completed, then you send the answer. Cuando ha completado, entonces usted manda las respuestas. Okay, that's to finish part one. Eso es para finalizar la parte uno, ¿verdad? And then we go to part two, which is the one that we are going to start today. And it says that by the end of this class, you will learn vocabulary for talking about places, houses, and apartments, okay?
vamos a aprender vocabulario para hablar sobre las partes de las casas y los apartamentos. So, in order to do this, you have this video, okay, in the platform. So, I will ask you to please go and play the video and watch it and listen, okay? And then we will try to advance to yes, no questions in simple present. Aunque ya hemos trabajado las respuestas de sí, no en presente simple, but we will give a review on this, okay? For talking about houses and apartments. Hello, Ricardo, welcome. Bienvenido a Ricardo. We were missing you. Hello, welcome. Gracias. Ok, perfecto. El lunes, martes y miércoles estuve en otras clases con otra profesora. Ah, mire. Porque no me habían supuestamente inscrito los de INSAFOR. Ah, ok, pero qué bueno que ya lo resolvió. Me alegra mucho. ¿Okay? Sí, pero, o sea, pero recibí dos clases en otro grupo. Bueno, por lo menos no perdió, gracias a Dios, ¿verdad? Perfecto, sí. Bienvenido, welcome. Pero, como le digo, había extrañado que usted no estaba. No, I was not there. No estaba en esa clase. But I'm here with you, okay? Congratulations for being here. Thank you. Okay, my dear. So, I will start saying, can you watch my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Yes. Okay, perfect. So, it says parts of a house. Okay, this is the external parts of the house. Estas son las partes externas de la casa, okay? I want you to please repeat after me. Quiero que repitan después de mí. Roof. Roof. Windows. Windows. Balcony. Balcony. Door. Door. Letterbox. Letterbox. Pass. Pass. Esa es como una Z al final, path, como una Z. Driveway. 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 Car. Garage. House. Okay, perfect. So, these are more parts. So, please repeat after me. Rich. 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 Roof. Roof. Chimney pot. Chimney pot. Chimney. Chimney. Satellite. Satellite. Dish. Dish. Wall. Wall. Windows. Window. Hanging. Basket. Basket. Garage door. Garage door. Basement. Basement. Driveway. Basement. Driveway. Stairs. Stairs. Letterbox. Letterbox. Or mailbox. Mailbox. Balcony. Balcony. Door. Door. Okay. Balcony door. That are the external parts of a house. Okay. So, I have here another an example that says, my house is green color. It is made of bricks. It has a roof. It has walls, two doors, and four windows. It has a garage for three cars. Esto es mentira, vean. No crean que es mi casa así de grande. For one car, ¿verdad? For one car. It has three rooms. O podemos decir bedrooms, ¿verdad? Dormitorio. Bedrooms. It has three bedrooms. It has a small garden. It has stairs. Okay? So, what we are going to do now is that taking this example, we are going to try to describe how is our house. Vamos a tratar de seguir este ejemplo para describir cómo es nuestra casa. Si ustedes se fijan, cuando yo hablo de la casa, yo utilizo el subject pronoun it. Utilizo el subject pronoun it
porque estamos hablando de un objeto, de una casa, ¿verdad? Y si se fija, como estoy hablando en presente y estoy hablando en tercera persona, porque if es tercera persona singular, yo utilizo has, ¿verdad? El verbo have, pero conjugado en el presente para la tercera persona, que es has. Y yo digo, it has a roof, it has walls, two doors and four windows, it has a garage for one car, it has three bedrooms, it has a small garden, it has a stairs. Okay? So, what we are going to do is to, I'm going to send you a picture of this. Le voy a mandar una foto de esto. Vamos a ver. Okay. Vamos a ver. Uy, esta definición está fea. Si ustedes le pueden tomar una foto ahorita, se lo voy a agradecer. Porque me está fallando por alguna razón. Ahí va. Veamos. Ah, tomé. Pero ya la tomó. Si alguien me ayuda a mandarla, yo estoy intentando, pero... Ay, ya la metí en el grupo de WhatsApp. Ok, perfecto. Ahí está. Por alguna razón se me está trabando esta cámara. Okay, disculpe, ¿qué significa brick? Ladrillo. Brick es ladrillo, es el material del que está hecho la casa. Creo que no, creo que me lo salté, sorry. Brick es ladrillo. Ok, ahí le va, aunque creo que mi imagen no está tan clara como la que ya nos hizo el favor el compañero de mandar. It's my brick. Ok, perfect. So, we are going to go to the breakout rooms. Vamos a ir a los salones y vamos a trabajar en trío, ¿verdad? And I want that you can describe your house. Quiero que describan su casa, ¿verdad? De esta manera. Es un poco la forma externa, the external parts of your house. Okay, so let's go to the breakout room. So we are 19 people. We are going to have... six. Okay. Ok, please join. Por favor, únanse cuando les llegue la invitación. Thank you very much. Ok. Rocío, Ernesto, do you have some problems to join? Hola, hola, Marisol, Rocío, Ernesto. Hola, hola. Hola, hola Marisol. Marisol y Ernesto, ¿tienen alguna dificultad?